La Liga Colegial de Fútbol está a solo un par de fechas de culminar la temporada regular del torneo de apertura 2019 dentro de sus 11 categorías, por lo que los equipos están apretando fuerte para alcanzar un boleto a la liguilla y poder pelear por el campeonato. Acerca de la recta final mencionó su coordinador David Kemp. Para empezar liguilla lo que es en el mes de diciembre, como lo sabe bien, vamos en conjunto con lo que es el ciclo escolar. Este año se presentó muy bueno para la liga, hablando un poquito más en lo que es este torneo que abarca de agosto a diciembre, ya que incrementamos el número de equipos. Siguen hablando de que en algunas categorías tenemos primera y segunda división, pero como mencionas son 11 categorías, cierran muy bien equipos nuevos, hablando de hasta con nombre. Sí, vienen cerrando muy fuerte. Por otra parte, señaló acerca de los trabajos de las selecciones de la Liga Colegial y los torneos en donde estarán participando el próximo 2020. No dejan de entrenar lo que son la categoría 2005 y 2006, y se suma también lo que es la categoría 2004. Sí, hay un proyecto para la categoría la más grande, que es la categoría 2002, sí, con miras a lo que es Benito Juárez. Sí, también ahorita la 2009 se está sumando a entrenar ya por parte de la asociación. Estamos esperando el calendario, pero es la que marca para campeonato nacional en lo que viene. Como cada año es Copa Gobernador. Después, como se ha desfasado un poquito lo que son las etapas de Benito Juárez, pero ya se está trabajando con la categoría más grande.